Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Me gustaría que me puedan confirmar primero si me escuchan bien para poder iniciar. El día de hoy voy a hablar con ustedes un poco sobre la guía que elaboré respecto a la autoestima y motivación. A diferencia de las anteriores charlas, esta va a ser más breve porque voy a hacer como insumo solamente una guía. Las anteriores sobre el estrés e inteligencia emocional fueron más extensas porque tenía parece entonces dos guías como insumo. Pues, ¿no? Hola Eli, mucho gusto. Entonces si ¿sí me escuchan, verdad? Vamos a dar chance unos minutos para que puedan entrar más personas y en un par de minutos avanzaré con el tema. Básicamente para obtener las guías hay dos formas. La primera es entrando al grupo, aprendiendo juntos psicología y la segunda es Entrando a la web sanfanpe.com a la sección de guías. Actualmente hay nueve guías sobre psicología. Ustedes pueden elegir qué tema prefieren. Entran por el tema y lo descargan. Para comenzar, quiero agradecer especialmente a la psicóloga Andrea Cárdenas, ya que ella fue la psicóloga que me ayudó a elaborar la presente guía. Entonces, para poder ubicarla, pueden encontrarla en sus redes sociales como andrepau.sico. Se le agradece mucho su colaboración porque me ayudó mucho para la parte especialmente relacionada a la autoestima. Entonces, esta guía es complementaria de mi parte, 50%, y de su parte, 50%. Uh -huh. Si hubiera algún profesional viendo este video de psicología, me pueden contactar al inbox para ver si podemos hacer una guía en colaboración conmigo para básicamente con fines educativos para la población en general. Hola Mariela, mucho gusto. Entonces me escuchan muy bien. Sin más, voy a dar inicio. Y vamos a proceder con las PowerPoints que he elaborado para ustedes. ¿no? Básicamente son imágenes referenciales a cada tema que he tocado en la, en la guía a la que hago referencia. Pues, ¿no? Ok. Para los que ya han leído más de una guía, se habrán dado cuenta que siempre inicio con una introducción, básicamente para dar la finalidad de cada guía. Pues, ¿no? Entonces, en esta pongo, muy similar a las demás, que es para ayudar a comprender mejor los conceptos de la autoestima y la motivación, con el fin de enseñar diferentes estrategias que puedan ser beneficiosas al ponerlas en práctica. ¿Ok? Entonces, sería bueno para iniciar que les pueda presentar una definición breve en lo que respecta a autoestima y motivación. La autoestima básicamente podemos considerarla como la sensación de valía personal que cada uno se asigna a sí mismo. Es la propia valoración que la persona percibe y siente sobre sí misma, ya sea de manera positiva o negativa. Una persona con alta autoestima es aquella que se aprecia y se valora positivamente. Y la motivación podemos definirla de la siguiente manera. Es el impulso que nos hace elegir y realizar una acción. Es la necesidad o deseo que activa y dirige nuestro comportamiento. Una persona motivada es aquella que tiene suficiente activación y energía para alcanzar sus metas. En otras palabras, tiene la capacidad y disposición de activar su energía durante un tiempo periodo de tiempo lo suficientemente largo para poder alcanzar una meta. ¿Ok? Entonces, acabo de definir básicamente la autoestima y la motivación. Ambas son necesarias tenerlas en un óptimo nivel interior para poder desenvolvernos de la mejor manera posible en el día a día. Por el contrario, la baja autoestima y la baja motivación pueden ser negativas para la persona, ya que éstas tienden a impactar la calidad de vida, ya sea en el ámbito personal, familiar, social, emocional, laboral. Entonces, la baja autoestima generalmente es un problema, puesto que nos genera una mala percepción de nosotros mismos lo cual tiende a ser influenciada también por cómo sintamos que nos perciben los demás. Generalmente, una baja autoestima va de la mano a percepciones de debilidad o de poca valía personal. Por el otro lado, una baja motivación también puede ser un problema para muchas personas porque esto va asociado a sensaciones de falta de energía, falta de interés o falta de ganas de hacer algo, de hacer una actividad, llevándolas generalmente a evadir cosas, a no hacerlas o a procrastinar o a distraerse mucho. Entonces, en la primera parte voy a hablar un poco sobre la autoestima y luego voy a ir entrando al tema de la motivación, ¿ok? Primero, para poder desarrollar la autoestima, necesitamos saber bien qué es el autoconocimiento. Porque la autoestima va muy ligada al autoconocimiento. Y esto básicamente significa conocerse bien uno mismo. Sin embargo, muchas veces este autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es altamente influenciado por factores externos, limitando a la persona a poder descubrirse realmente por su propia cuenta y dañando la percepción de su propio valor personal. Si bien es cierto que somos seres sociales y estamos en constante interacción con el mundo y otras personas, muchas veces, si esta interacción no resulta sana o positiva, esta puede impactar negativamente en nuestra percepción sobre nosotros mismos y finalmente deteriorar nuestra sensación de valía personal. Entonces, el primer paso para poder conocernos mejor, ¿cuál sería? Lo ideal sería darnos momentos de pausa para poder reflexionar internamente. ¿Sobre qué? Sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive comportamientos. Tras esto, lo ideal sería poder evaluar internamente cuánto de esto se debe a nosotros mismos o cuánto de esto se debe a que lo asociamos o va muy influenciado por lo que perciben los demás, por lo que los demás pueden esperar de nosotros. Entonces, para desarrollar una autoestima sana, lo mejor es que la percepción personal de uno mismo sea construida sin una dependencia de agentes externos. Porque si te acostumbras a valerte por lo que piensan los demás, tú vas a depender de esto y vas a validar tu ser no por cómo tú eres, sino vas a validarte por cómo te valoran los demás. Y esto generalmente se llama dependencia emocional. Por ejemplo, decir, yo me siento valioso porque otros me consideran valioso. O si no, lo pueden decir de otras maneras. Si otros no me valoran, yo tampoco me valoro. Entonces, esos, esas expresiones que acabo de mencionar van de la mano a una sensación de dependencia emocional caracterizada por una baja autoestima. Lo ideal es valorarse porque uno mismo se considera valioso, pero para valorar, valorar, valorarnos mejor es necesario poder conocernos a mayor profundidad interna, sin autocriticarnos o sin juzgarnos negativamente. A veces las personas se juzgan mucho, se critican mucho de manera negativa. Y al hacerlo, se frustran internamente. O también a veces se ponen estándares irreales o rígidos, muy difíciles de alcanzar o de lograr. O están comparándose con los demás. Pero se comparan en, una, en un sentido negativo, solamente viendo sus carencias, más no sus fortalezas, más no sus valores, más no sus sus atributos, sus características positivas, si no solo se enfocan en lo negativo y al compararse negativamente, uno siempre va a salir perdiendo, pues. Entonces, para que quede claro, una de las razones principales de la baja autoestima es el bajo autoconocimiento. Si hacemos un contraste para aumentar nuestra autoestima, tenemos que reforzar nuestro autoconocimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo de nuevo? Dándonos tiempo de reflexionar, dándonos pausas de meditar sobre nuestras fortalezas, sobre nuestros valores, sobre lo que deseamos, nuestros deseos. Y valorarlos, apreciarlos. Si desean saber un poco más del autoconocimiento, les puedo recomendar ver la charla o la guía. De inteligencia emocional que he elaborado también porque ahí explico un poco a más detalle el autoconocimiento. Ok, siguiente punto. El perfeccionismo. Este es uno de los principales enemigos de uno de una autoestima sana. ¿En qué consiste? En el deseo de perfección absoluta. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué limita el desarrollo de la autoestima? Porque se basa en una creencia rígida de desear que todo sea perfecto, sin tolerancia al más mínimo error. Por lo general, una persona perfeccionista tiende a ser muy ansiosa, puesto que se preocupa mucho por evitar cualquier error y asegurar que todas las cosas resulten de manera perfecta. Ahora, hay que saber distinguir dos cosas, el deseo de perfección y el deseo de hacer las cosas bien. El primero es un deseo extremista, por así decirlo, rígido y absoluto expresado básicamente en la intolerancia al error y la incertidumbre, mientras que el segundo, el deseo de hacer las cosas bien, consiste en una visión más realista y comprensible del mundo, aceptando la posibilidad de incertidumbre y de que como humanos podemos cometer errores, pero siempre deseando hacer las cosas bien y de la mejor manera posible. Generalmente, una persona perfeccionista nunca se satisface y no logra disfrutar la realidad, puesto que siempre está en búsqueda de la perfección y nada le parece suficiente. Al tener un estándar tan alto que le es imposible de cumplir, tiende a frustrarse con facilidad o inclusive, en algunos casos, adquiere prácticas de evasión. Huye del problema al saber que le será imposible lograr algo perfecto. Y para despejarse de la frustración, cae en hábitos de procrastinación. Esto influye mucho en la percepción interna de valor. ¿Por qué? Porque al no lograr la meta esperada, esta persona impacta negativamente su autoestima por la frustración que recibe. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Primero tenemos que identificar si tenemos ciertas tendencias perfeccionistas. Una vez que hemos identificado que tenemos ciertas tendencias perfeccionistas, que como les he comentado, no es lo mismo querer algo perfecto que hacer las cosas bien, debemos tratar de poder ir flexibilizando nuestros pensamientos rígidos asociados a la búsqueda de perfección e ir orientándolos a pensamientos más realistas y positivos con la finalidad de hacer las cosas bien y de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que al hacerlo podamos empezar a disfrutar siquiera un poco del día a día y de igual manera evitemos autocríticas negativas innecesarias, lo cual finalmente va a dejar espacio para que pueda florecer siquiera un poco la autoestima. Ahora, recuerda, no está mal el plantearte metas, pero debes tratar de plantearlas siendo objetivo y realista respecto a tus recursos disponibles y el logro esperado. Para elaborar metas, siempre recomiendo un concepto en inglés derivado de la palabra smart. ¿Qué significa smart? Smart es una palabra en inglés... Que traducida significa inteligente. Pero cada sigla tiene un significado. Entonces, si quieres hacer una meta, aplica esta orientación SMART, que consiste básicamente en cinco puntos a considerar: que la meta que labores sea específica, sea medible, sea alcanzable, sea realista. Y tenga un plazo de tiempo definido para hacerlo entonces puedes tomar en cuenta estos cinco principios smart para hacer una meta que sea realista alcanzable objetiva y que puedas lograr pues no por ejemplo en contraste hasta el momento he elaborado nueve guías y me han tomado un promedio dos meses si yo me pongo como meta elaborar nueve guías en un día, es imposible. No voy a poder lograrlo. Pero si yo soy realista, en base a la evidencia, en base a lo que ha pasado, yo me planteo la meta de, poner, de, de poder de repente hacer nueve guías más, pero en dos meses, sí es más realista. Es algo realista, alcanzable, posible, y le pongo un plazo de tiempo definido. Entonces, al igual que yo me pongo una meta, ustedes pueden ponerse una meta usando estos principios. ¿Cómo vas? ¿Ok? Siguiente punto. La aceptación. Complementando los temas que hemos visto, autoconocimiento y perfeccionismo, otro tema importante para comprender la autoestima es la aceptación. Que consiste básicamente en en reconocer la realidad, para así aceptarla, tolerarla, y en base a esto, ver cómo podemos responder de la mejor manera posible, obviamente acorde a nuestras posibilidades. No se trata de un estado de resignación, ojo, puesto que tras desarrollar el autoconocimiento, la aceptación nos servirá para reconocer que tenemos fortalezas que pueden ser potenciadas y debilidades que pueden ser mejoradas si ponemos de nuestra parte para mejorar. Y esto me recuerda mucho a lo que decía un psicólogo muy famoso, se llama el psicólogo Carl Rogers. Él decía lo siguiente, cuando me acepto, tal como soy, entonces puedo cambiar. ¿Qué significa esto? Significa que tomes como punto de partida tu realidad actual, tanto de manera externa como de manera interna, más importante. Y en base a esto, definas... ¿Qué puedes hacer para cambiar? Pero para cambiar en un sentido de mejorar. Si identificas tus fortalezas y debilidades, sabes qué cosa eres bueno y qué cosa no eres tan bueno. Y en base a esto, tú puedes actuar, hacer algo al respecto para potenciar tus fortalezas y mejorar tus debilidades. Pero si no te conoces, si no te comprendes como base ¿Sobre qué vas a mejorar? No tienes una base sobre la cual mejorar. Por eso es muy importante reflexionar sobre tu yo interior. Por eso la aceptación es uno de los procesos más importantes para ayudarte a alcanzar un balance interno emocional. Pero al mismo tiempo, es el proceso que más tiempo requiere por lo habitual. Por lo que si quieres trabajar en tu autoestima, tienes que ser muy paciente contigo mismo. ¿Por qué? Porque recuerda que posiblemente te llevó muchos años adquirir conceptos errados sobre ti mismo. Por lo que el ser amable y condescendiente contigo mismo a pesar de ser lo mejor, te va a costar, te va a tomar tiempo. Pero es el mejor método para ir desechando poco a poco críticas y reproches negativos internos que has tenido, que has adaptado, que has adquirido. Y recuerda, toda mejora para que sea sostenible en el tiempo deberá ser gradual, poco a poco. Para complementar la aceptación, puedes desarrollar un diálogo interno positivo. ¿Qué significa esto? En lugar de decirte cosas negativas, empieza a decirte a ti mismo cosas positivas para contrarrestar los posibles pensamientos negativos internos. Por ejemplo, cada mañana puedes decirte algo positivo frente al espejo. Mírate fijamente a los ojos y date un cumplido. Di algo positivo sobre ti mismo. A pesar de que al inicio no te la creas, poco a poco tu cerebro va a ir adaptándolo y va a ir interiorizándolo. No pierdes nada, te toma unos segundos al día, ¿por qué no intentarlo? Prueba y verifica si eso te sirve, si te ayuda. Sé paciente, pero muy comprensivo y amable contigo mismo para poder reconstruir tu autoestima poco a poco. ¿Ok? Siguiente punto: Pilares de la autoestima. Para esta parte he usado como referencia muchas de las reflexiones del psicólogo Walter Rizzo. Él es un psicólogo, escritor, que ha elaborado libros básicamente sobre temas de autoestima, apego emocional, relaciones de pareja y amor, por así decirlo. Entonces, en base a sus estudios, él plantea que existen cuatro pilares básicos a tomar en cuenta para desarrollar la autoestima. Pero antes de decírtelos, él plantea la siguiente pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien no se quiera a sí mismo? ¿Cuáles son las cuatro, los cuatro pilares de la autoestima? Acorda a Walter Rizzo. Número uno, autoconcepto. ¿Qué significa el autoconcepto? Hace referencia a qué piensas de ti mismo. Número dos, la autoimagen. Hace referencia. ¿A qué tanto te agradas a ti mismo? Número 3. Autorefuerzo. Significa. ¿Qué tanto te premias y te das gusto? Y número 4. Autoeficacia. Significa. ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo? Entonces, en resumen. Se podría decir que... Para desarrollar la autoestima, una persona deberá mejorar la percepción de sí misma, autoconcepto, empezar a quererse un poco más, autoimagen, consentirse y admirarse, autorrefuerzo, y finalmente confiar en sí misma, autoeficacia. Entonces, para recordar, para mejorar el autoconcepto, recuerda la siguiente palabra: Acéptate. Si no lo haces, empieza a hacerlo. Para mejorar la autoimagen, mírate al espejo y trata de gustarte a ti mismo tal como eres de manera inicial. Que te gustes al verte al espejo. Que te gustes físicamente. Y trata de ir en contra de las modas o, o los, los principios culturales de belleza, pues, ¿no? Valor tal como eres. Pero si deseas mejorar, obviamente puedes hacerlo. Pero requiere esfuerzo y tiempo y dedicación, pues, ¿no? Como todo. Autorefuerzo. Premiate. Autoeficacia. Empieza a creer. Que sí eres capaz. Dite a ti misma que so, sí eres capaz, soy capaz. ¿Ok? Estos son los cuatro pilares de la autoestima, acorda Walter Riz. Ahora veamos algunas pautas a considerar para mejorar respecto a la autoestima en general. Antes de buscar la aprobación externa, Busca la aprobación interna. Tómate en consideración. Conoce cada día un poco más sobre ti mismo. Enfrenta las creencias limitantes de tu vida. Intenta ser flexible en tu forma de pensar. Reconoce que los miedos e inseguridades no son parte de tu ser. Al igual que como estos posiblemente fueron aprendidos, pueden ser desaprendidos. ¿A qué me refiero con esto? Si leen las otras guías, pueden explorar más, ahí hablo más en detalle cómo mejorar los pensamientos. Pero básicamente la pregunta sería, ¿cómo tú formas un pensamiento? O mejor dicho, ¿Qué influye en el desarrollo de tu forma de pensar? Y no hay un factor único, es una acumulación de factores. Por ejemplo, la infancia, la familia, el entorno social, los conocimientos que uno tiene, la experiencia de uno. Y así hay muchos más factores. Entonces, es la suma de todos los factores lo que ha influenciado en tu forma actual de pensar. Pero a la vez tú también tienes un filtro propio. Lamentablemente cuando uno es niño, ese filtro es muy débil, por así decirlo. Pero cuando creces y maduras, es tu responsabilidad mejorar ese filtro. De filtrar qué información te es de beneficio de utilidad en un buen sentido y qué información no lo es. Entonces, si has tenido experiencias negativas, si no has tenido conocimientos, ¿cómo puedes mejorar? Adquiriendo mayores conocimientos, adquiriendo nuevas experiencias, por ejemplo. Evita compararte con los demás. Mejor compárate contigo mismo para evaluar tu desarrollo progresivo. ¿Por qué? Porque si te comparas con alguien que tiene más, te vas a sentir mal. Y tú no sabes cómo es el mundo de la otra persona. La otra persona de repente destaca en algo específico, pero le va mal en todo lo demás. Pero tú solamente ves en lo que destaca. Sin conocer la complejidad de esa persona. Y tú te frustras obviamente porque no puedes equipararla. Entonces, para evitar esta comparación inadecuada que no te beneficia, mejor compárate contigo mismo cada día con la esperanza con la finalidad con el objetivo de que vayas mejorando cada día pero obviamente requiere mucho esfuerzo y práctica para mejorar mantente siempre con energía positiva y abierto a nuevas experiencias como le mencioné anteriormente los conocimientos y las experiencias influyen mucho en la forma de pensar si tú te mantienes con mente abierta adquiriendo nuevos nuevos conocimientos, adquiriendo nuevas experiencias, puedes ir mejorando tu forma de pensar. Y esto, muy importante, deja de decirte a ti mismo cosas que te hagan sentir menos o débil. Porque al hacerlo, les pongo un ejemplo, si les gusta el fútbol, es como si ustedes se metieron autogol. O si les gusta el volei, es como si anotaran puntos contra ustedes mismos. ¿Por qué hacerlo? Entonces dejen de decirse a sí mismos cosas que les hagan sentir menos o débiles. ¿Por qué no hacer lo contrario? Decir cosas positivas sobre ustedes mismos, que les hagan sentir mejor. Pero obviamente en base a una realidad, pues, ¿no? A ver, y acá pongo una imagen referencial y les planteo lo siguiente, ¿no? Recuerda, lo mejor para la autoestima es el T. Pero un T positivo, por ejemplo, quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, Supérate, valórate obviamente un té comprensivo y positivo hacia ti mismo puesto que no es recomendable autocriticarse negativamente ya sea juzgándote o culpándote al contrario si tienes test negativos juzgándote culpándote esto solamente sirve para disminuir tu autoestima. No te trae ningún beneficio. ¿Ok? Entonces, estas fueron algunas recomendaciones respecto a la autoestima. Ahora me gustaría cambiar el tema hacia la motivación. Ok, y para entrar al tema de la motivación, me gustaría hablar sobre un concepto famoso de psicología que se llama la pirámide de Maslow. De repente muchos ya la han visto anteriormente. Una de las primeras personas que empezó a estudiar la motivación humana a mayor detalle dentro de la psicología fue el psicólogo Abraham Maslow. Básicamente, él se dedicaba a... Mediante la observación, a identificar a personas que él consideraba que eran las más óptimas en su desempeño en distintas áreas de su vida. Y en base a su análisis subjetivo, obviamente, muy subjetivo, pero uno de los primeros en ese entonces, Maslow planteaba que habían cinco niveles básicos de necesidades humanas. Y en base a cuán motivada se sentía cada persona implicada en la necesidad, que es que se daba ese impulso a sí misma para alcanzar una meta a satisfacer. Y de ahí parte su teoría de jerarquizaciones y necesidades, como la están viendo. Entonces, ¿qué nos dice Maslow mediante su pirámide? Veamos los cinco niveles de necesidades identificadas por Maslow empezando desde la más baja, pues, ¿no? Primero, tenemos las necesidades básicas o fisiológicas, como por ejemplo, respirar, alimentarse, descansar, la salud e inclusive el mismo sexo, pues, ¿no? Segundo, tenemos necesidades de seguridad, como por ejemplo, seguridad física, seguridad de empleo, de la familia, de los recursos, de protección y de moral. Tercero, tenemos necesidad de afiliación o pertenencia, incluyendo amistad, afecto, pareja, relaciones sociales y sensación de pertenecer a un grupo. Cuarto, tenemos necesidad de reconocimiento. Incluyendo acá áreas como la confianza, necesidad de respeto, necesidad de prestigio, necesidad de éxito. Y finalmente, tenemos la necesidad de la autorrealización, como se lo llamaba, que incluía áreas como la creatividad, la visión global, la espontaneidad, carencia de prejuicios, aceptación de hechos, gestión de problemas y liderazgo. Entonces, básicamente la pirámide de Maslow nos brinda la siguiente información. Toda persona tiende a actuar principalmente en base a sus necesidades con el objetivo de satisfacerlas. A medida que una persona continúe satisfaciendo ciertas necesidades básicas, es más propensa a satisfacer otras necesidades de mayor nivel. Y eso es lo que finalmente orienta su motivación. Siguiente punto. Hablo sobre, el, sobre la ley del efecto y tipos de motivación. ¿Qué es la ley del efecto? Es una ley propuesta inicialmente por el psicólogo Edward la cual resalta que aquella conducta que se sigue de consecuencias positivas aumenta la probabilidad de repetirse en un futuro, mientras que la conducta que tiene consecuencias negativas disminuye, como lo pueden apreciar en el gráfico izquierdo. Si yo tengo consecuencias positivas, me motivo más a hacer determinada acción. Si yo tengo consecuencias negativas, disminuye mi motivación para hacer una acción. Eso se llama la ley del efecto. Y en base a esta ley, luego surge la teoría del reforzamiento por el psicólogo Skinner. Pero eso lo vamos a ver en la próxima guía. ¿Ok? Entonces, complementando la ley del efecto. Me gustaría compartir con ustedes una definición básica de dos tipos de motivación que sería bueno tener en cuenta. Tenemos a la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Qué significa motivación intrínseca? Es la motivación interna resultando de los propios pensamientos, emociones y acciones sin necesidad de un incentivo externo. Por ejemplo, ¿qué incluye? Plantearte metas internas para el desarrollo personal, ya sea desarrollo de conocimientos, desarrollo de habilidades, desarrollo de competencias, destrezas. Van orientadas a un desarrollo y bienestar personal interno. El deseo de aprender algo nuevo el deseo de mejorar una destreza o habilidad, o actuar acorde a principios y valores internos. Por el otro lado, tenemos la motivación extrínseca, que es la motivación que surge por medio de un incentivo o contexto externo. Por ejemplo, actuar en base a metas económicas para ganar más dinero, o en base a reconocimientos externos, pues no por ejemplo, para recibir un premio o un elogio, o inclusive para evitar impactos negativos desde el exterior. Por ejemplo, hacer algo para evitar una consecuencia negativa externa, para evitar un castigo externo, por así decirlo, un fracaso externo, o algo malo que venga desde el exterior, pues, ¿no? Entonces recuerden esto, motivación intrínseca, motivación interior, motivación extrínseca desde el exterior. Ahora, estas pueden estar interconectadas. Por ejemplo, desarrollar competencias personales y en consecuencia tener mayores probabilidades de empleo. Pero obviamente esto depende de cada persona y pueden variar acorde a sus propios deseos e intereses, ya sea internos o externos. Entonces, tras, hablar, tras haber explicado un poquito de la definición psicológica sobre temas de motivación, ahora vamos a ver la práctica. ¿Cómo podemos reforzar la motivación? Ahora, antes de entrar en los ejemplos o las sugerencias a detalle, hay que recordar siempre lo siguiente, pues, ¿no? Las acciones, emociones, y pensamientos suelen estar interrelacionados. Por lo que al influir sobre una de estas, ya sea de manera positiva o negativa, influiremos finalmente en las demás. ¿Ok? Esto lo explico mayor detalle en otras guías. Si se animan a leerlas, las pueden leer en la web. Entonces, tomando esto en cuenta... Estas son algunas recomendaciones que les comparto para que puedan reforzar su motivación. Primer punto, y el más recomendable siempre, a mi parecer, es el establecer metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, que vayan acorde a tus intereses y deseos, pero asegurándote que sean específicas, objetivas. Alcanzables, realistas y con un plazo de tiempo definido. De preferencia, escríbelas. Y tras escribirlas, siempre manténlas contigo como un recordatorio. Pero no para que te frustres por no cumplirlas, sino para que te recuerden que te has planteado metas a lograr. No importa si al inicio no, no logras todas, no lo vas a lograr. Pero al menos tenlas en consideración, tenlas en cuenta. Y, y acá depende de tu parte poner el máximo esfuerzo para lograr algo que tú quieras. Porque no es que las metas se las ponen los demás, sino lo que te sugiero acá es que tú mismo te pongas las metas, obviamente que sean beneficiosas para ti, pues no. Entonces, tengo mis metas elaboradas. ¿Qué más puedo hacer? Elabora un plan de acción. ¿Qué significa esto? Elabora pasos a seguir para alcanzar la meta definida y empieza a aplicarlo lo más pronto posible, de manera inicial, poco a poco. ¿Qué más podemos hacer para aumentar la motivación? La falta de motivación va muy asociada al desorden en nuestras vidas. Entonces, por, por contraste, para aumentar la motivación, podría ser beneficioso ordenarnos, ¿verdad? ¿Y cómo puedo, cómo puedo ordenarme? Trata de estructurar y organizar cada día. Elabora un horario de actividades diario. Puedes mezclar responsabilidades con cosas de tu agrado para balancear tu horario diario y así evitar de sentirte con mucha sobrecarga, con mucha presión igual que al hacer tus metas, tú eliges tu horario, tú eliges lo que pones para hacer durante tu día pero trata de hacerlo mezclando con cosas de tu interés o, de o un poco de distracción o de tu placer para que no te agobies, porque si pones muchas responsabilidades ta, 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 no vas a cumplirlas va a ser muy difícil, va a sentir muy estresado, muy presionado. Entonces, mezcla tus responsabilidades con cosas que, te, que disfrutes hacer, otras cosas de, que te ayuden a relajarte, a distraerte, para que tengas un horario balanceado. ¿Qué más puedes hacer? Hay que empezar a ser más disciplinados y mantener buenos hábitos de vida. Por ejemplo, Hacer actividad física ayuda mucho. No solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. ¿Qué más podemos hacer? Alimentarnos bien. Se considera al estómago, por así decirlo, como un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque va asociado a tu cerebro y también influye mucho en tus emociones. Hay estudios recientes que van por esa dirección. Entonces es muy importante tener el cerebro, mente y cuerpo sano. Y para tener la mente y cuerpo sano, actividad física, buena alimentación. También ayuda mucho dormir lo suficiente, para que tengas energía, porque si no duermes, tienes insomnio o duermes durante el día, cambias tu ritmo de dormir habitual y te sientes cansado durante el día y no puedes hacer actividades. Entonces trata de dormir lo suficiente. Evita usar mucho el celular, la computadora de noche, porque eso no te permite dormir tranquilamente. Te distrae mucho y no duermes bien. Mantén tu cuarto oscuro también para que bajen los niveles de melatonina y puedas dormir mejor. Por último, algo básico que se recomienda: esto es algo a nivel personal, si gustas. Si te cuesta mucho ordenar tu día, empieza con algo tan básico como ordenar tu habitación. Porque al tener tu habitación desordenada, es como que tu espacio que tienes a disposición ni siquiera eso lo puedes poner en orden. ¿Cómo esperas poner en orden todo lo demás? Entonces procura tratar de mejorar ordenar tu habitación, si como un primer paso. Y luego intenta todo lo demás. Ahora, no te desanimes ante metas o problemas muy difíciles. Si una meta te pareciera muy grande, intenta dividirla en pequeñas partes y actúa para tratar cada parte con un plan de acción detallado. Recuerda, a medida que avances en tus metas, celebra tus pequeños logros y recompénsate a ti mismo por tu progreso, obviamente, pues, ¿no? Y valora poco a poco el esfuerzo realizado. Interioriza un diálogo interno realista y positivo. Por ejemplo, algo que yo mismo siempre me digo, ante problemas, buscar soluciones. Entonces, siempre que tengo un problema, me digo, ante problemas, buscar soluciones. Porque una persona ansiosa y deprimida generalmente... Ante problemas, magnifica el problema. Y eso no es beneficioso para nada. Porque el problema que puede ser nivel 3, 4, 5, una persona ansiosa o deprimida lo, lo vuelve nivel 7, 8, 9. Solo por percibirla así. Pero no en la realidad, pero en la realidad no es así. Y recuerda: aunque no haya solución perfecta, Elige y aplica la mejor posible. Concéntrate en solucionar problemas. No te desesperes o agobies si no encuentras una solución definitiva e inmediata. Focalízate en el progreso que vayas realizando de acuerdo a tus posibilidades. No te rindas y persiste. La acción es la única forma de salir de la desmotivación, por paradójico que esto suene. Así que mantente proactivo realizando actividades interesantes y beneficiosas para ti. Recuerda, no te desesperes por lograr todo rápido. Lo importante es avanzar, poco a poco, lento pero seguro. Hacia lograr el cambio deseado. Si deseas leer un poco más de motivación, en la guía de inteligencia emocional, hable un poco más sobre el concepto de automotivación. ¿Ok? Hay dos guías sobre el tema de inteligencia emocional, la pueden descargar, la pueden leer o pueden ver la charla que hice hace unas semanas sobre el tema de la automotivación, que es prácticamente lo mismo. ¿no? Entonces, hasta acá llega la parte de motivación, aunque la complemento yo con un último punto. Aparte de las recomendaciones brindadas para mejorar la autoestima y la motivación, algo quizá tan importante como estas es el poder reflexionar sobre el significado de la vida. Y para esta parte he usado muchas de las reflexiones del psicólogo Jordan Peterson, que es uno de los psicólogos más famosos actualmente del mundo inglés, aunque es muy polémico por algunas posturas políticas, pero en esta parte me enfoco en su reflexión sobre la búsqueda de significado. Peterson remarca lo siguiente, que vivir implica sufrir. Sin embargo, para sobresalir del sufrimiento inevitable de la vida, es necesario emprender una búsqueda de significado. Pues esto podría ser lo principal que pudieras hacer para potenciar la motivación interna en tu vida. Existe mucha energía y potencial en el interior de cada persona. Y tú eliges si lo manifiestas o no. Tú no eres todo lo que podrías llegar a ser y lo sabes. Ahora, esto de manera inicial podría sonar duro, ya que podrías lamentarte o entristecerte por ello. Pero también podrías empezar a verlo de una manera diferente como una oportunidad de mejora y como una promesa interna para empezar a motivarte a ti mismo, a ser quien realmente puedes y quieres llegar a ser, tras manifestar todo tu potencial de vida. Entonces, en lugar de pensar que la vida no tiene significado, ¿qué tal si comienzas a pensar que la vida sí tiene significado? en el buen sentido de lo que eso pudiera implicar para mejorar tu vida. Tú no eliges, no, tú eliges qué sentido darle a tu vida, a pesar de todas las posibles dificultades existentes. Piensa al respecto y vive de la mejor manera posible. Para ti, pues, ¿no? Deja de hacer las cosas que sabes, que no te están llevando por un camino correcto. Y empieza a orientarte hacia un mejor camino para tu desarrollo personal. Elige ser responsable contigo mismo y verás que a pesar de lo difícil que pueda ser, que tu vida cambiará para bien. Acepta que existe la posibilidad de mejorar siempre y cuando hagas tu mayor esfuerzo tienes la capacidad de mejorar enfócate en mejorar tu capacidad de respuesta para lograr las metas que te plantees y enfrentar así las diversas dificultades de la vida esto tomará mucho tiempo y mucho trabajo duro. Pero sí es posible. Y al final del día valdrá la pena. ¿Qué quiero decir con esto y con la reflexión de Peterson? Pues, ¿no? Que en la vida siempre va a haber momentos de sufrimiento inevitables. Como la pérdida de un ser querido, un fracaso en el ámbito laboral, de relaciones de pareja. Siempre va a haber situaciones inesperadas que puedan ocurrir. Y cuando éstas ocurran, hay que estar preparados a responder de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que adquirir una responsabilidad con nosotros mismos para mejorar y fortalecernos desde nuestro interior. Pero mucho también depende de lo que pensemos al respecto. Si uno piensa que no puede, es más probable que no pueda. Y por contraste, si uno piensa que sí puede, es más probable que sí pueda. Entonces, mucho depende del modo en cómo veamos el mundo y cómo actuemos al respecto. Entonces, siempre pregúntate cuál es tu propósito de vida. ¿Cuál es tu significado de vida también? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer? Puedes hacerlo, busca el cómo. Es mucho mejor dar el máximo esfuerzo de vida que ponerse a lamentar del destino que nos ha podido tocar a cada uno de nosotros. Tú eliges, tú tienes elección. Tú eliges lo que haces y lo que no haces. Obviamente esto va influenciado por tu pensamiento. Pero tú también eliges la posibilidad de replantear tus pensamientos. Es difícil, toma tiempo, toma esfuerzo, pero es posible. Entonces, todo depende de ti. Esas son mis últimas palabras sobre este tema para que puedan reflexionar. Y con eso cierro esta primera parte de los temas de autoestima y motivación. Atento sus comentarios. Esto va a quedar grabado para las personas que no pudieron estar presentes. Y nuevamente agradecer eh, por todas las muestras de cariño, agradecimientos, por la página. Ya vamos a ser casi 5.000 seguidores a fin de mes. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Si desean saber más, pueden entrar a la web, al grupo de Facebook, y van a encontrar todas las guías que he elaborado. Actualmente son nueve. Y si desean votar por el próximo tema, pueden entrar al grupo de Facebook para elegir qué tema desean. Ahorita está en debate el tema de apego emocional con el tema de depresión y ansiedad, parte 4. Próximamente haré una segunda parte de la guía para mejorar la autoestima y motivación y cuando la termine volveré a hacer una nueva charla complementaria. Acá los leo. Hola Iris, mucho gusto. Hola Ingris, mucho gusto. Saludos Elvin. Saludos Hilda. Saludos Lilia. Saludos Aida. Saludos Miluska. Saludos Celia. Saludos Imelda. Saludos Inés. Saludos Eli. Saludos Marta. Saludos Mariela. Muchas gracias Imelda. Muchas gracias Gio. Bueno chicos, espero que esto les haya servido de manera informativa, pero recuerden, tienen que aplicar los conocimientos adquiridos. No van a desarrollar autoestima ni motivación simplemente por leer algo, sino que tienen que interiorizar los conocimientos y ponerlos en práctica constantemente durante el resto de su vida, por así decirlo. Si quieren mejorar, obviamente, pues no. Si uno sabe que está haciendo las cosas mal o que puede hacerlas mejor, para mejorar, hay que empezar a hacerlas mejor. A veces nos falta guías, nos falta conocimiento, nos falta direccionamiento. Eso es lo que he esperado brindarles en esta hora. Algunas pautas básicas dentro del campo de la psicología para que puedan aplicarlas. Pero ya depende de ustedes si las aplican o no. Evalúen qué cosas les puede ser de utilidad, qué cosas no. Y apliquen en su vida para que puedan mejorar. Muchas gracias Cecilia. Muchas gracias Lourdes. Muchas gracias Cristabela. Muchas gracias Aida. Bueno. Con esto finalizo la transmisión el día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos ustedes y será hasta una próxima transmisión. Hasta luego.